Este martes concluyó la gira del presidente Rodrigo Chávez por el sur del país, una gira que comenzó el viernes pasado allá en Pérez Zeledón a eso del mediodía y que se completó este martes con el Consejo de Gobierno que se realizó por primera vez en esta parte de la región Brunca, en el sector de Pueblo Nuevo de Coto, donde también se conmemoró los 102 años de la batalla de Coto y por eso se llevó este homenaje floral, esta ofrenda floral hasta el punto correspondiente al recordatorio de esta gesta de 102 años atrás. Y lo que les comentaba, también se hizo el Consejo de Gobierno en la Plaza de Deportes, aquí de donde nos encontramos en Pueblo Nuevo de Coto, con la presencia del mandatario, la vicepresidenta, ministros y presidentes y presidentas ejecutivas que estuvieron durante prácticamente 3 horas anunciando iniciativas muy importantes para la región Brunca de Costa Rica, fomentando el empleo, también infraestructura y también la parte educativa. Pero le hicimos la consulta en tema de plazos. Muchas iniciativas que se presentaron en esta gira por los cantones del sur, pero ¿cuándo se van a ir completando? El presidente trabaja con el tema de plazos, ha sido su iniciativa durante esta gestión que comenzó en mayo del año pasado, pero en cuanto a plazos, ¿qué nos dijo? Esto fue lo que respondió el mandatario Chávez a la pregunta de TV Sur Pérez Zeledón sobre el tiempo para que se vayan cumpliendo estas iniciativas presentadas en la zona sur del país. El tema gerencial de este gobierno, porque sí, a cada rato me aparecen criticando gente. Y una vez voy a aprovechar que ustedes me están dando el espacio, se los agradezco. Dicen que este viejo maneja a Costa Rica como que fuera una empresa. ¿Qué es el MOP? ¿Qué es el ICE? ¿Qué es el MINAE? Estamos administrando los recursos públicos. El Ministerio de Educación Pública es una empresa que produce capital humano, pero que tiene 4,000 y pico de millones de dólares al año de presupuesto, 90,000 empleados, que tiene 5,000 sucursales, que son los centros educativos, ¿ah?, que tiene a su cargo el futuro del país. ¿Cómo lo va a manejar? Como un tramo en el mercado. Entonces, nuestro sistema gerencial es diseñar políticas públicas, que es la parte de visión, anunciarlas, hacerlas, pero establecer los mecanismos de entrega y cumplimiento y rendición de cuentas para que las cosas pasen. Yo más bien a las personas que me critican por eso, como ciertas federaciones de estudiantes de universidades pagadas por los impuestos de los costarricenses, que dicen, ah no, saludo a ustedes con mucho cariño, ojalá algún día vean las cosas como son. Vean, lo que hicimos, por ejemplo, nos reunimos con los 6 alcaldes. Ustedes dicen, del punto A al punto B no hay pavimento. Está malísima esa carretera. ¿Nos puede ayudar? ¿Qué puede hacer para cuándo se va a construir el aeropuerto en Sierpe? Y así, miren, nos llevamos un montón. ¿Qué sigue, don Freddy? Mi despacho se va a sentar con cada uno de los jerarcas involucrados, con doña Ana Caterina Müller, por ejemplo, y decirle, vea, aquí hay tantas escuelas que nos mencionaron con orden sanitaria que necesitan con urgencia arreglarse. Vamos a hacer una matriz, que es decir, renglones, diciendo lo siguiente, no se puede. Si no se puede, nosotros decimos, no se puede. O porque no hay plata, o porque la ley no lo permite. Esos van a ser los menos. Si se puede, les vamos a decir a los alcaldes en un oficio formal y al pueblo de la zona sur, del sur-sur, Brunca, para que ellos también lo tengan, en la misma matriz, ¿cuándo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué recursos lo va a hacer? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Y dónde? Sin eso, estamos vendiendo humo. Y nos comprometemos. Y yo tengo unas reuniones que se llaman de rendición de, cuentas con mis asesores. ¿Cómo le fue a Alice con la promesa de llevar electricidad a la riviera de Río Coto? El presidente lo prometió para 2 meses. Y llevamos 3, don Marco, él nunca me queda mal, por eso lo estoy usando ejemplo. Don Marco, ¿qué pasó?
¿Para cuándo? Y si no tiene explicación, hay una conversación difícil. Entonces sí, me acuso, me declaro culpable y espero, no sé si la condena o el agradecimiento del pueblo de Costa Rica, este es un gobierno gerencial de cumplir y no hablar paja. Muchas gracias, don Freddy, por la oportunidad. El tema turístico siempre es muy valioso para esta parte del país. Hay muchas bellezas naturales que se pueden explotar. El ministro de Turismo precisamente anunció 5 aspectos que van a fomentar para que esta zona se vuelva aún más atractiva en la parte turística. Lo escuchamos. Vamos a trabajar con los artesanos de la región para su ingreso en el programa Artesanías con Identidad, que le traerá múltiples beneficios a los artesanos de la región. Nos comprometemos a realizar 3 eventos de magnitud en la región, para generar tráfico importante en el segundo semestre de este año. Nos comprometemos a desarrollar 4 campañas de promoción en medios virtuales sobre temas de gastronomía, cultura, áreas protegidas, que son muchas y muy buenas en esta región, y sobre temas de aventura. Nos comprometemos a traer 2 grupos de prensa a nivel nacional para que la región sea mejor conocida y tenga el atractivo, o explote mejor los atractivos que tiene la región, sin lugar a dudas. Y finalmente, nos comprometemos a dar asistencia a 2 municipalidades de la región para apoyarlas en la planeación y el desarrollo de sus destinos. Esto es en este año. Infraestructura educativa es muy importante. Muchas escuelas con órdenes sanitarias. Un colegio, por ejemplo, el de Jimbacac, ahí en Rey Curré, que cada vez que llueve prácticamente se inunda. La ministra de Educación habló también sobre el tema, proyectos importantes en temas educativos, en temas de infraestructura para escuelas y colegios que se vienen para este año y el siguiente. Esto fue lo que comentó la jerarca del MEP. En este mismo territorio vamos a construir la escuela El Progreso mediante el decreto de riesgo inminente. La obra tendrá un costo de 950 millones. Pronto, en 2024, los niños de Boruca disfrutarán de nuevas instalaciones valoradas en 700 millones. En Rey Curré, el Liceo Rural Jimbacac será reubicado y para sus nuevas instalaciones se invertirán 860 millones de colones, esto en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias. Y no puedo dejar de mencionar que en Alto Guayamí construiremos para 2024 su Liceo Rural, que tendrá un costo de 750 millones de colones. Este año escogimos como lema para el inicio del curso lectivo la frase 3, 2, 1, encendamos la esperanza. Si queremos honrar la memoria de José, Miguel, Víctor, Emilio, Ismael y demás compatriotas caídos en la campaña de Coto. En tema de seguridad, el viceministro Martín Arias se refirió a logros importantes durante los últimos meses y también a lo que se viene para fortalecer la seguridad en el sur del país. Escuchamos al viceministro, que también estuvo presente en este Consejo de Gobierno y emitió un cronograma de puntuales actividades que se van a realizar para fomentar la parte de seguridad y también lo que se ha hecho durante los últimos meses en ese apartado. 1.981 aprehensiones por tenencia y consumo de drogas, orden de captura, violencia intrafamiliar, delitos contra la propiedad, ley de armas y explosivos y delitos contra la vida. Se decomisaron 66 armas de fuego, las cuales se sacaron de las calles, previniendo la comisión de otros delitos. Asimismo, se decomisó un total de 791 municiones de armas, 56 vehículos que se encontraban circulando de manera irregular y, por otro lado, se lograron incautar y recuperar 9 vehículos. En cuanto a los territorios indígenas, se realizaron 748 intervenciones policiales, las cuales se orientaron a la prevención de delitos y a mantener la paz en la región.
Nuestras fuerzas policiales protegen las comunidades y las comunidades indígenas y contamos con programas de seguridad comunitaria. El recurso policial en la zona se traduce en más de 1.300 policías que resguardan las comunidades de esta frontera sur. Estamos redoblando esfuerzos para destinar más personal de policía en la región y en atención a las necesidades expuestas en las diferentes reuniones que hemos venido sosteniendo. Estamos comprometidos a... Vamos a escuchar también a don Luis Amador, el ministro de Obras Públicas y Transportes, el ministro del MOP, que también tuvo palabras para los presentes y proyectos, donde una vez más destacó el aeropuerto que se levantaría en Palmar Sur de Osa, en el sector de Sierpe. Ahí estaría el aeropuerto, por lo cual el ministro también se refirió a la infraestructura vial para esta parte del país, culminando esta gira presidencial. Hoy sabemos claramente que una zona de vocación turística requiere de un plan de desarrollo, de una carretera interamericana mejorada, de zonas francas en proximidad del puerto de Golfito, de la certeza que los ríos no se desbordarán hacia las viviendas de sus pobladores. Hoy estamos aquí para decir sí se puede abrir una planta de asfalto, si se puede firmar convenios con las municipalidades, si se puede traer un quebrador de agregados, si se pueden dragar esos ríos y usar esos materiales para mejorar las carreteras, si se puede construir un aeropuerto y regularizar la tenencia de la tierra, sí se puede usar la infraestructura para impulsar el desarrollo. Dentro de la conferencia de prensa, también el presidente Rodrigo Chávez habló acerca del incidente lamentable que sucedió el sábado por la noche, que dejó a uno de los conductores de esta escolta presidencial fallecido, en ese caso el conductor del vicepresidente Stephen Brunner. Él habló sobre el tema y tuvo palabras fuertes también criticando la postura de algunos sectores en torno a el respaldo que brindan los escoltas y también lo que sucedió el fin de semana. Primero que todo, pueblo de Costa Rica, sepan lo que pasó. Alguien se brincó un alto, lamentablemente, una persona que no tiene licencia de conducir, que iba a exceso de velocidad, golpeó a una motocicleta que estaba haciendo el alto para que pasara el carro del presidente, volcó el carro del presidente y tuvimos una enorme pérdida. A mí me hace mucha gracia esa pregunta, para usar una palabra decente. Un riesgo comprobado. ¿Qué es un riesgo comprobado? A mí me amenazan de muerte todos los días. Yo estoy poniendo escáneres que va a quitar miles de millones de dólares de la ganancia del narcotráfico. En Costa Rica nunca andaba un vicepresidente solo. Y a la próxima vez, señor periodista, lo mando que se venga manejando él solito, vicepresidente de la República. Le digo, váyase usted, se pega ahí en el tráfico. Sí, así de fácil. Nosotros estamos tomando decisiones difíciles, que la prensa muchas veces ni siquiera reporta y distorsiona. Entonces, sí señor, estamos moviéndonos con mucho cuidado. Estamos cuidando a las personas que tienen que tomar las decisiones, porque aquí hay más de un sinvergüenza que dice plato plomo y el gobierno de la República no va a recibir plata, pero tampoco quiero que le metan plomo a los funcionarios públicos, como en ningún país decente del mundo usted ha visto un vicepresidente. Vaya, fíjese, métase en Google, a ustedes les cuesta investigar cómo manejan a Kamala Harris en los Estados Unidos. Viaja hasta con sus propios carros en la panza de un avión. Estados Unidos es un país rico, ¿sí? Terminó la gira del presidente Rodrigo Chávez por el sur del país. TV Sur, Pérez Zeledón estuvo muy de cerca durante todos estos días, comenzando en Pérez Zeledón, pasando por Buenos Aires, culminando hoy aquí en Pueblo Nuevo de Coto, por supuesto siempre en la cobertura de toda la zona sur del país. Desde Pueblo Nuevo de Coto, un reporte en cámaras de Kevin Serrano y Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Zeledón.